Muy buena, muy buena. Papi, La mejor. espléndido. A ver, esta es la. Ah, pego, muchas gracias, muchas gracias. La voy a guardar, güey. Dale, campeón. Bueno, pues los dejo entonces. Si ocupan algo, me avisan, ¿vale? Sí. Listo. Vale, ahí voy a estar al servicio. Perfecto. Digo, por una pequeña Módica monedita. suma, sí. Sí. ¿Tú por cuánto serías capaz de Vale. matar a alguien? Uf. Mira, dame dos varos y este vato cae, ¿eh? Cae porque cae. ¿Y por Sí. qué yo, papi? No sé, güey. Dos varos son dos varos, Eso es lo güey. Ni menos que importa. cobrarías. Lo menos. ¿Sí? Un peso. Ah, hay algo de resentimiento entonces, o sea. No, pero pues es lo menos que se puede porque no hay de 50 centavos, carnal. Sí. Jejeje. Pero dígame la verdad, Jorge, ¿y si usted Diga. confía en Hanamichi? ¿De qué me va a dar el peso? Sí. No, no, no. Y como persona, ¿tú confías en él Ah. como persona? Pues me ha dado varo, ¿tú crees que no? Eso. Y solo por eso, va, y si no le Me da, ¿cómo parece. confía? Ah, oh, pues son gente media rara. No. ¿Eh? Mira. Oye, está ¿Cómo? muy enojado tú. Sí. Erecto. Que no le gusta estar amarrado, pa. No le Ah. traje. Pero venga, le Cuéntalo, ¿qué digo. tiene? Venga, le digo, Juana. ¿Les parece justo, muchachos, que la única persona en este pueblo que ha causado dolor y sufrimiento Ay, cabrón. se vaya de este lugar a un lugar mejor, a pasarla mejor? ¿Les parece justo? ¿Qué le quieres hacer a Ryan? No, a Rayo no, papi. Estoy hablando del pequeño Cuco. Oh, es que Juco ya le hice demasiado. Bueno, Ryan también. Yo creo que tal ¿Tienes algún vez plan? Ernie, no sé. ¿Tal vez a Ernie? ¿Quieres Sí. traicionar a Ernie? Yo creo que se la ha llevado ¿Quieres muy traicionar? ligera la vida. Sí, como que le dimos todo, ¿no? Sí. No hizo nada, pa. Ni siquiera puso un bloque. Muy ligero todo. Sí. Es que no sé, que te voy a decir algo. Hay una persona multimillonaria acá, adinerada más que nosotros. Puede que no tenga mansión, pero tiene, o sea, es tan codicioso que no se gasta el dinero. ¿Me pillas? No, aquí tiene un país, ya ni siquiera una mansión. Claro. Oye, ¿por qué estás hablando así de mí? Me Oh, estás ofendiendo, me estás mi ofendiendo. era la princesa. Hablo de Juco. Ah, Sí, ok. Juco. Sí, Juco, él. Claro. Entonces está, papi, también es pasado con las personas, no les da sus tiempos, no da vacaciones a sus empleados. Es una persona, papi, delicada. Deberíamos de grafitearle su local, ¿no? Y hacer Mala una idea no huelga es. ahí. Mala Mala idea idea no no es. es. ¿Vamos Sí, ya? Ok. sí. Ah, Simón. Le ponemos bloques alrededor Sí, de todo el ándale. negocio. Va. Me gusta la idea. Pero espera a ver. ¿Dónde está? Yo tengo bloques de esto, mira, Hanna, pero solo tengo No, 11. no está en su local. Ahora son 12. No Ahora está son en su 12. local. Yo tengo 10 de madera. Yo tengo mucha tierra. Muchacho, ustedes digan, podemos colocarle alrededor del negocio y va a quedar más grande. Pero va a ser como una señal de protesta. ¿Tienen un letrero? Yo no Creo tengo. que sí. Sería ponerle antorchas, ¿no? Como señal de protesta. ¿O cómo ¿Pero ven? ustedes tienen? Sí, mira, No, yo pero podemos tengo. hacerlo. Tengo para ponerle esto en su buzón. Bien, bien. Pues Bien, vamos, muchacho. ¿no? Antes de que Y un se poco de vaya esto de su también en vida. su buzón. Le gusta. Claro, entonces él Él tiene los jaleo. ocupa, no voy a decir en qué. Ok, Sí. entendí la indirecta. Por ahí hay árboles, podemos agarrar uno y hacer un letrero. Un lindo bosquecito también. Listo, vamos. ¿Usted no tiene, Vamos. Jorge? ¿Qué? ¿Madera? Sí, pues un letrero. No, pero ahorita podemos hacer el corto. Vamos, vamos. Vale. Aquí tengo una chita, cortamos un árbol, nos lo llevamos en corto. Vamos a adornar. Buscamos que alguien los distraiga por si se llegan a intentar acercar. Solamente que lo tengamos vigilado porque
Pues es lo único que tenemos, somos tres. A ver, Piggy. No, pero no debiese sospechar a menos que... No, está bien. Están bien distraídos, ¿eh? Se están moviendo. Nada. ¿Sí? Disimulen, disimulen. Sí, sí, disimulen. Por Raidina se devuelve. ¿Pero cómo? O sea, ¿qué? Yo voy a partir haciendo eso. Okay. ¿Y este man qué? Pero... Para que se desespere un poquito. Es mi protesta. Pacífica. Es una protesta fácil. ¿Qué pasa? Mira, pon la semilla a Carris. Okay. Y mándasela a Katrina. Oh, no me lo creo. ¿Estoy en serio? Yo los vigilo, yo los vigilo. ¿Qué? ¿Y dónde? Ay, este man. Ya le pongo una antorcha. ¿Y llegarán acá? Riz. ¿Sí? ¿Puedes ver si acá en el buzón, en alguno de los buzones está? Claro. ¿Tienes alguna manera de entrar? Ey, no pueden entrar, está cerrado. No, Riz es el dueño de la tienda. Es mi negocio, ¿de qué me está hablando? Ah, bueno. ¿Tienen vidrio? Sí, sí. Ya no. ¿Qué hace? No llegó. ¿A ninguna? No, pero revisan todos. ¿No? ¿Ninguna? Venga, acá no. Acá, llegó acá. ¿Llegó ahí? Uy, ok. Entonces mandémosle desde aquí cosas. Listo, listo. Y acá llegaron los... llegaron a otro. O sea, podíamos mandarle cosas desde nuestra casa todo el tiempo. Pero ¿cómo aparece? Ay, solo aparece Katrina. Solo aparece ella. Aparece con Arthos. Claro. No, y ahí para adivinar cuál... ¿Cuál es? Tocaría dejarle un cofre, ¿no? Sí, está. ¿Quiere madera? Está difícil. Voy por madera. Espera, voy a reponer el vidrio aquí. No tengo más bloques de... Ah, sí, tengo. Pero no... Estoy quedándome casi sin bloques. No, igual Uko se va a enojar con esto, ¿no? Ah, ¿pusiste vidrio en mi negocio? Sí, sí, sí. Gracias. Muchachos, esto está quedando increíble. ¿Tienes más bloques de basura? Yo creo que Uko se va a enojar con esto. Mira. Uf. No me lo puedo creer. Sí, está increíble. ¿Qué vas a poner? Yeah, eso es chido. ¿Tienes más bloques? Sí, yo tengo de madera. No sé si ponerle más porque se va a enojar Uko. Ahí está. ¿Y tienes un cofre para ponerle acá las? No, pero ahorita puedo hacer unos. Deja voy. Ah, no, esto dice mi nombre, lo voy a sacar. Ah, dice que tú lo pusiste. Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué pusiste? La foto de Uko. Ya, no le pongan tanto, de verdad Uko se va a enojar, yo creo. Sí, yo creo que ya, fue mucho, ¿no? Sí. Ahora se lo llevamos a quitar. A lo mejor un arbolito aquí
Igual para... Hay que espiarlo, hay que espiarlo. Sí, no, y algunos arbolitos también. Yo creo que... Oye, se quitó la imagen de aquí. Sí, esa la saqué porque salía que fui yo. Yo creo que mientras no le chinguemos el negocio tan acá, no se va a encabronar tanto. O si algo ahorita le ayudamos, le decimos, no, pues venga, le ayudamos. Sí, sí, obvio. ¡Ush! ¡Carajo! ¿Qué hiciste? No, mira ese arbolón que acabó de aparecer. No chingó, ¿verdad? No, no fregó. Ufana. No afectó, no afectó. No, hay que ponerlos tan cerca. Quítate tú. Quítate tú para ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Ya, yo creo que ahí está bien. Sí, yo creo que ya, ¿no? Sí. Ya. Creo que ya es muy... ¿Por qué seguimos? ¿Tiene el cofre? Ya está enfrente. Está enfrente de la puerta. Listo, voy a poner entonces la droga. Espera, que estas semillas. Tengo más. Y estas. Y un huevo. Sí. Y una manta. No. Y hilo. Y un pollo crudo. Ja. Se va a enojar mucho con ese pollo crudo. Ja, ja, ja. Pues creo que lo hicimos, muchachos. Uy, esto que es una locura. Cuando llegue. Sí, yo creo que ya. Oigan, pero no, esperen. Pero estos no, estos no. Que si se crecen mucho, pueden romper. Ajá. Y eso sí, pues no. Además que le baje de... Uy, ¿quién fue ese? Espera. A ver qué traes ahí, perro, ¿qué traes ¿Qué ahí? ¿Qué fue eso? Va, el gato maldito, ¿qué traes ahí? Dame eso, no seas cabrón, dame eso. Me tomé una selfie. Ajá, mis huevos, te tomaste una selfie, dame eso. Ay, papi. Te acabo de suceder, muchachos, no entiendo nada. Cámara, Te estornudé, perro. Estornudé. Con esta obra de arte quedó. Ándale, gato, dámelo, dame la foto. Uy. Dame la foto. Ya la entrego. Ok. No te muevas. No, espere, pero ayúdeme a salir. Se salió gato maldito. Quiero ver cómo salen. Por eso odio los gatos, son traicioneros. Bueno, te la va a pasar. A ver. ¡No! Es un perro. No es un gato, es un perro. Hay que tener mucho cuidado con Riz. Ay, este Riz es traicionero, Ese gato ahí volvió. Toma. Gracias, colega. Estás cabellito gato. Uy, esta está chimba, Ana, mira. ¿Cómo hiciste eso, Orjais? ¿Qué cosa? Lo compró, me imagino. ¿Lo de ponerlo abajo? No, azulejo azul claro. Lo compré en la tienda. Ah, yo nunca entraba allá, muchachos. ¿No? Yo no he comprado nada. Pero mira. Nunca he comprado nada. Nada. Aquí está. ¿Cómo lo he conseguido? ¿Y entonces la casa que hicieron, la hicieron con Jaramichi?
Vine a comprar como loco. Okay. Okay. No manches. Ah, claro, mira toda esta cantidad de cosas. Con razón. Pero Jorge tiene demasiado dinero. Porque esas son caras. No, todo, sí. Pues en el fondo, igual. Todo lo que nos dieron, ahí se invirtió en mi casa. Y obviamente también alguna de las una parte del dinero lo invertí también para la ciudad. Ok, lo entiendo. No, nosotros en la mansión gastamos muchísimos ahorros. Ok. En toda la razón, muchachos. Ladrillo de piedra sincera. Oye, Terry's. Dime, campeón. Como que se te está olvidando algo, ¿no, carnal? No, papi, a mí jamás me olvida. No se te olvida nada. ¿Qué será? Nada. Pero, sí, hacer el puente de la mansión. Vamos a hacer el puente. Sí. Tenía razón. Vamos a terminarlo. Un puente hermoso. Sí. ¿Qué te parece con estos bloques? Sí, sí. No? Es que ya avanzamos esa parte, mira. Falta conectar ahora. Esto con... parte. Sí, aquí hacia allá. Y ya Uco y todos los que quieran traer caballos pueden. ¿Con este? Mira, el que tengo en la mano. Es que ese no sé si se puede hacer losa. Pero ese lo podríamos poner tal vez por el borde. ¿Por aquí el borde? Claro, podríamos usarlo a lo mejor para hacer el borde. Pues te lo paso. Y de momento no, yo voy a... Flaguito, mi rey, te necesito aquí. No te necesito ahí. Te necesito aquí, papi. Se perdió a lo mejor, Flaguito. Vení. Estoy comunicando telepáticamente. Dale, mi rey, llega. Me extraña. Vamos a hacerlo. Pues como quieras, ¿tienes bloques de los otros o toca hacerlo? No, hay que ir a hacerlo. Que tengo en el elefante el cortapiedra. Vamos. Vamos a hacerlo entonces. Quiero ver también una foto de Jorge. Ay, cuando se lo capturan, no esto. Espectacular. Lo peor es que la cámara sonó muy duro, pa. Sí, pero... yo vi lo que vi, vi a Jorge Ais ahí poniendo ¿será bloques. ¿Está limpiando? ¿Está limpiando? No creo. Míralo, está ahí. Va en camino. Sí, puede ser. Hay que sacarle una foto sin que vea. Vamos agachados, pero yo creo que dormir para que salga bien en la cámara. Y vamos a ver lo que está haciendo y le sacamos una foto. Si está limpiando, le sacamos la foto como que parezca que está poniendo cosas. Porque puede o estar limpiando o poniendo un cartel que te incrimina a ti. Tienes toda la razón. Esa vaina. Toca revisar. Bueno, mi evidencia contra la E, no tengo luz. También es no, verdad. No, papi. Tampoco viene Flayito, Hanna. No, ¿por qué? Porque no tiene luz. Uf. Y le teníamos un asiento especial y todo. Claro, papi. Una buena compañía. VIP. Sí. Espera, pasando el río me agacho. Uy. Ay. Sí. No tiene luz, como así. No, nadie va a venir. Fue a Flayito. A la F.
Este gato me las va a pagar. Pasó, Jorge. ¿Qué haces ahí? Estaba echándome una siestecita. Se nota. Ya no puedo venir. Se nota, papi. Siento como raro el diseño de la tienda, ¿no, Jano? Sí. No, me parece que le hicieron cambios. No sé si serán los dueños, Jorge. Tengo unas fotos buenísimas. Sí, yo también. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Jaime Michi? No, 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 sacándole la placita, está hermosa. Tómame una foto aquí, hija. No, estamos en sesión de fotos, rey. Disfrutando el paisaje. Tómame una foto así como que no me doy cuenta. De hecho, mira, para que Jorge Ice crea en nosotros, mira esta foto. A ver. Todo muy bonito, tranquilo. Mira la foto. Ah, ok. Ok. ¿Qué te parece? Okay. Muy buena, muy buena. Me gustó el contraste. Sí, la verdad. El efecto de luz se ve muy bien, la verdad. Muy artístico. Claro. Pero, como que... ¿Pero no tienes otra que me puedas mostrar? Sí, sí, mira, esto. A claro, ver. Para ver, tenemos 10. A ver. Eso también es muy linda. A ver. Ah, ok. Muy, muy, muy bonita, muy bonita. Muy bonita. Mira esta, mira esta. A ver, a ver. Se llama Resplandor en la nevera. Ok, a ver. Resplandor en la nevera. ¡Uy, oh, qué bonito, eh! Sí, sí. ¿Viste que capta la esencia de la dulzura y la paz? Sí, sí, sí. Se nota el lo que el artista quiso comunicarnos. ¡Wow! Está muy buena, ¿eh? Muy buena. ¿Qué shader es? Ah, ¿Qué lente usaste? Perdón. No me digan que si yo tomo las fotos con mis ojos, ustedes pueden verlo de esa sí, manera. Sí, sí, claro. Sí. ¡Carajo! Uno las ve tal como las saca. Exacto. ¡Qué chimba! No, utilizo unos super lentes. ¿Se llaman sí, como Ojana? Y no recuerdo el nombre. Pero sí, son poderosos. ¿No son los Turbo Zoom 2000? No, Turbo no. Era Turbo. Era con ese. Era ese algo. Los super turbo. No. Era ese algo. Era ese y había como una X. Ese algo super turbo. ¿No? No creo. No lo creo. Wow, pues está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno ese lente. Sí, sí. De hecho, si no me equivoco, creo es... Ay, ¿cómo se llama? De hecho, mira, aquí con esta textura se te va a saber súper bien. Mira, párate aquí y te muestro. No, yo no. No, gracias. Yo como que en las fotos no confío. Dicen que te sacan el alma, carnal. También es verdad. Oye, te saco una foto artística. ¿Qué tal si te pones un cuchillo en la mano? ¡Qué artístico! Claro, papi. Quiero reflejar la naturaleza de la violencia en el país. Claro. Se nota la violencia, sobre todo eso. Bueno, muchachos, ¿qué opinas, Ana Michi, si amo ingresó a la fiesta? Sí, sí. Voy a entonces a enviar ya la invitation. Oye, ¿yo cómo puedo tener mi tarjetita? No, tienes que dejar de... Tienes que buscar un trabajo primero. E integrarte a la sociedad. Oh, ¿y todo eso? ¿Nomás por una tarjetita? Sí. Pero si no, puedes usar esta y decir que eres tú. Oh, eso me gusta. Puede ser peligroso.
A ver, si la policía se da cuenta, bueno. Ah, no, pues asumo el riesgo, asumo Sí, el me riesgo. Está parece. chida. Por eso ahora, cuando te presentes en algún lugar y sacas lista o con algo, dices, soy Yuko, déjenme pasar, permiso. Va, va. Puedo sacar un crédito, ¿no? También, sí. Él tiene para sacar bastante. Uf, uf, uf. Yo creo que me regreso a los United States. Es probable. Sí, muy probable. La presentas y ya. Y pues bueno, ¿y la fiesta? Punchis, punchis, yo ya quiero bailar. Punchis, 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 punchis. Acabo de avisar, muchachos, y ya notificaron. Ahora, si de aquí a 15 minutos no aparece la gente, aún así va a iniciar la fiesta. Y pues, papi, si estamos los tres, pues tocó hacerla los tres. Nah, Me nada parece. más que hacer. ¿Listo? No se preocupen por eso. Voy a hablar un momentico con mis pensamientos. Ya voy. Uy, hablar o pelear. Yo creo que pelea. Uy. Iba a perder, güey. Iba a perder, que es lo peor. Bueno, yo por mientras voy a seguir haciendo el puente para llegar. Okay, con cuidado. Sí. Hola Ryan, Hola, qué ¿cómo gran estás, amigo? sorpresa. ¿Ya ves? Es espectacular, Aquí estamos. decidiste venir a la fiesta. Sí, claro. No Ese. sé de qué fiesta, pero yo soy como esas personas que dicen fiesta comida gratis, pero Ah, pues ya, y nada. claro. Vamos a ver qué hay de bueno en el pueblo. A ver. Hay un Ya montón voy, de ya voy. sorpresas. Cuidado con Riz que anda por ahí. Ay, no. Gracias. Okay.
cualquier lugar está bien. Señor Jorge, ¿qué me dices? ¿Hay que ir al teatro? Le preguntaba que por qué te alejabas de mí. No, para que de pronto no me dieran a mí los billetes. Cuéntame, ¿deseas una promoción con 4 comidas, 20 filetes y una bebida por $20? Es que se ve muy flaquito, joven. No, yo estoy bien aquí. Vamos arriba donde está. Ese es el menú completo. A ver. Sí. ¿Se puede? Tenemos. Claro, o es lo único por acá. Que vamos al teatro, muchachos. Entonces sí. Ah, pensé que estaban arriba. Sí, lo quiero. Tenemos hamburguesas, hash browns, cerdo. Va. ¿Y cuánto sería, Molly? $20. ¿Al teatro? Al teatro, sí. Venga. Vamos. Espero que se vengan todos por aquí. Espero exactamente lo mismo. Todo al parecer el restaurante está más chimba que la fiesta. Sí, qué restaurante. ¿Pero cómo es? Uy, papi, Hanna, me voy a quitar esta ropita y me voy a poner el traje. Sí, me parece espectacular. Voy a estar de gala. Hola, Michi. ¿Sí, sí? ¿Verde o rojo? Uf. Rojo. Tengo miedo. Sí. Y y obviamente te va a ayudar a no a que tu cabeza no escuche, por favor. Ah, perfecto. Sí, sí, por favor. Dave. Sí. ¿Verde o rojo? Azul, no mentiras, rojo. O sea, no hay regalos de esta Navidad. No, yo creo por que favor, no. Lo mismo. Vamos para eso. ¿Pasan, chicos? Siéntense, por favor. Uco. Hola. ¿No? ¿Verde o rojo? Amarillo. Rojo. ¿Rojo? Siéntate. Okay. ¿Rojo? Póntela. Y esto te va a ayudar a que tu cabecita no escuche cosas. ¿Entiendes, verdad? Por favor. Igual lo que tú, Molly. ¿Yo? Ajá. ¿Dime? ¿Rojo o verde? Verde. Acá. Por favor, lo mismo, ¿no? Tu cabecita que no escuche. ¿Joseph? Hey, rojo, verde, no hay más colores. No. Rojo. Ahí está, lo mismo. Hola. ¿Jorge?
Me gusta el rojo. Ay, sí, okay. Es cierto. Muchas gracias, Danita. Es el día más feliz de mi vida. ¿Danita? ¿Danita? No, sí, chicos, bueno, que aparece. No. Ya no, saben que si hay un administrador que haga cosas buenas, es Danita. Mira. No, es que al parecer me ha llegado una noticia que debo comunicarle ya que estamos aquí nosotros. Y es que al parecer la señorita Danita le ha heredado todas las cosas a la señorita Molly, todas las cosas de ella, a la señorita Molly, que supuestamente porque yo la exploto. Sí, o sea, el restaurante es mío. La señorita Molly, la verdad, se lo merece. Sí, gracias. Después de tanta explotación. El esfuerzo lo vale. Chicos, vamos a esperar un poquito a Katri, porque tenemos algo importante que decirles. ¿Cómo? Por eso les pido que por favor su cabecita no escuche, porque es importante. Está buena la cerveza. Ok. Sí. ¿Pero tú nos dices? ¿Cómo? Sí, yo les digo cuando ya. Cuando llegue Katri, de hecho, se pueden... ¿Cómo les ha ido? Denme contexto, que yo he estado tan perdido de todo esto. Bien, espectacular. Esta ciudad cada día brilla más. Esta ciudad ha sido la hostia, la verdad. Sí. Hemos vivido de todo. Castraciones, robos, ventas. Y ya hasta tengo restaurante. Y sin hacer nada. No, es que cositas, ¿eh? Molly. Ay, Ryan, he trabajado mucho. Trabajo más que todos en este pueblo. Sí. ¿Cómo? Sí, ay, aceptemos. Wow. Soy la persona que más trabaja. Upa. Uy, no, pero con ese ego y esa prepotencia. No, ¡upa! No te queda. Se me cayó un ídolo. Ahora van a decir que es porque anda conmigo, ¿eh? Se me cayó un ídolo. Aprendió en lo peorcito de Hugo. Ah, no, al César lo que es del César. Yo trabajo mucho, me lo he ganado con mucho esfuerzo. Uy, no, uy, escucha a la Hanamichi. Ahora, ¿quién la detiene? Crearon un monstruo. No, empoderamiento femenino se llama, compañeros. No, ahorita entré sin querer al restaurante, me estaba muriendo, pan. Y me dijo, estaba entrando sin permiso. Me dijo, sálgase estúpido. Así me dijo. Uy. Uy. No es cierto. Así me dijo. No, oigan, ¿y dónde están han estado aquí los policías? No. Policías. ¿Aquí no, la ley? No hay ley. No, policías. Yo nunca vi un policía. Aquí la ley la maneja Riz. ¿La qué? La ley la maneja Riz. Con eso se dice todo. O sea, no hay. ¿Cómo le van a poner a Riz? Luego a Riz le van a poner seguridad. No, no. Es más traicionero. ¿Qué tengo de malo? Rayo, no, nada, nada. Yo puedo decir, ¿eh? Ah, vale. Vale, que también hay que decir, ya que está la señorita Rayo, en ese día no estuvo. El día de la confección de Riz, que nos ha dicho que alguien le ha pagado para que hiciera alboroto en la tienda. Juco, creo que no es el momento, Juco. Vale, está bien, está bien. Upa. No, es que eso me interesa. No, también debería interesarte, Rayon, que hay un explotador laboral entre nosotros. También bueno, eso ya lo sabemos, Zuko. Eso ya lo sabemos. Ah, qué novedad, ¿eh? Yo no dije nombre, Zuko. Yo no dije nombres, pan. No, no, es que no es neta. Llevan casi 3 semanas diciéndome lo mismo. Ajá, exacto. Y aparte, en el restaurante de Danita, que ahora es de Molly, hay un super carterote. Ah, sí, ya lo he visto. Sí. Ah, entonces... sí, es publicidad pagada, ¿no? Vale aclarar que pagaron sí, para poner ahí la publicidad. Sí, un abogado anónimo por ahí. Y el que quiera poner su publicidad lo puede hacer en el restaurante. Mira cómo le brillan los ojos cuando habla de pagos. Bueno, ah, eso sí. Revísenle la mochila a la supuesta explotada y verán que está forrada en dinero, ¿eh? Mira cómo le brillan los ojos cuando habla de pagos. No, pero he trabajado muy duro y en el restaurante sí me pagan a tiempo. ¿Recuerdan esas ojeras que tenía? Ya no hay. Era maquillaje. Nos quiso mentir a todos. Sí. Y por cierto, Hanamichi, ¿cómo van esas identificaciones? Espectacular. ¿Quieres ver una? Sí, a ver. Aquí tengo... Ando trayendo la mía. ¿Cómo, Ryan, no tienes identificación? No, le pude tomar la foto a Ryan. Oh.
noticia. Poquito. No, no, a ver, Catri, espera. Me gusta. Esto. Esto se queda. Sí, sí, sí. Se queda. Sí, espectacular. Catri, ¿nos escuchas? Uy, Catri.